Hola, ¿cómo están, queridos amigos y amigas? Estamos iniciando este año 2024 con este compacto, el compacto número 2 de los invitados que tuvimos el año 2023. Esperamos que hayan tenido un fin de año maravilloso y obviamente los invitamos a que sigan junto a esta nueva temporada que arranca muy pronto, por allá el 12 de enero. Ahora vamos a partir con nuestra primera invitada que nos visitó por allá en el 2023. Ella es Cameron Whitman y nos habla de su libro. Obviamente es escritora. Veamos. ¿Cuándo veremos la luz? Ay, yo creo que ya en 2024 se va a publicar en Chile y Latinoamérica. Lo que pasa es que me he demorado en escribirlo. ¿2024 enero, 2024 diciembre? No sé, depende también del editor y la editorial, porque, por ejemplo, yo hice una primera entrega de la primera parte y el editor me pidió algunos cambios. O sea, ¿a qué se refiere cambios? Como en este capítulo contextualiza más, habla más del pueblo, está situado acá en el Valle de la Aconcagua. Ah, mira, qué bien. Entonces, hay que ir como haciendo las correcciones. ¿Algún trozo en particular del Valle de la Aconcagua? Porque es muy amplio el valle. San Felipe, Los Andes, Jahuel, se menciona. Se menciona. La idea es que tú leas el libro y estés, por ejemplo, en Japón y entiendas que hacia el lado se ve el Colunquén, que puedas sentir el aroma de pasear por la plaza, de ver, ¿entiendes? Esa es la idea. Ah, qué bien. Entonces, la idea es situarte en el Chile. En Chile es como que esta historia sucede en Chile, que tú puedas entender. O sea, en el fondo tú estás siendo un embajador a través del libro. Sí. A través de la escritura. Espero que mucha gente venga al Valle de la Aconcagua a conocerlo y a decir, ¡oh! ¡Aquí se sentó! ¡Aquí conoció a tal patán! El patán cuna de oro, por ejemplo. ¿Cuál es el patán de los patanes, según tú, el que está en primer lugar? Ah, el patán desequilibrado. ¿Cómo eso? Un patán muy desequilibrado. ¿Ya? Sí. Es que cada patán te hizo dudar. No, me desequilibró completo. Sí. Tuve que reestructurarme después, sí. Pero lo que pasa es que con cada patán es como un conocimiento del amor y de mí misma. Entonces al final te vas fortaleciendo y llega un punto en que ya tienes como una habilidad y los descartas rápidamente. Amor y desamor. Amor y desamor, sí. Sí, porque también está el contraste para que la gente que lo lea pueda distinguir. Es como, ¿cómo me doy cuenta que estoy con un patán? Entonces cada capítulo te va mostrando distintos patanes. O sea, podemos decir que las personas que lean quizá este libro más adelante van a tener dos opciones o dos caminos. Darse cuenta que la persona que está al lado suyo es un ser de luz y no es un patán. O claro, lo contrario, y a lo mejor podrían terminar algunas relaciones. Por supuesto. Y otras fundirse mucho más. Y también tú darte cuenta, yo soy súper patán en esto. ¡Ah! Digo, ¡uy! Bien, ahora vamos a chequear a Christopher Cortés. Él es instructor de cheerleader y nos habla de su viaje a los Estados Unidos junto a Gárgolas All Star. Veamos. Todavía no entramos en pandemia porque nosotros viajamos en marzo. Estábamos recién entrando a la pandemia. Fue justo y el 2022, momento. Claro, fue ya, en perfecto. Pandemia. Y bueno, ahí en ese campeonato nos ganamos esta medalla que es una de las más importantes que tengo en este momento. Ya que fue el primer lugar internacional con la categoría nivel 4. Oh, ¿la puedo ver? Por supuesto. Y además, lo entretenido de este campeonato, bueno, y del triunfo, es que fuimos hit cero. ¿Cómo eso? Hit cero, el equipo que es perfecto, que no tiene cero error. Y nosotros, para haber estado allá, la gente no nos conocía. Y de verdad que sacamos mucho aplauso, porque primer día clasificamos en primer lugar, tuvimos igual un descuento. Arreglamos el error que teníamos, pero el otro día nos estaban esperando. Nos esperaba la gente, terminamos la rutina, todos nos aplaudieron. Fue algo espectacular, algo muy, muy genial. Y nos ganamos también esta chaquetita en ese campeonato. A ver. Ya, pero ¿este es una chaqueta o más de una? Una chaqueta para cada deportista. Ah, pero está hermoso. Quiero que por favor la cámara enfoque la parte de atrás, está maravillosa. Mira, con toda la... ¿Son todos los equipos que participaron? Claro, todos los países que viajaban a ese campeonato. Internacional Championship. Americhir. Está hermosa, ¿eh? Maravillosa. Y ese es el campeonato que tenemos cupo también para viajar con nuestra escuela Ignacio Carrera Pinto, que si Dios quiere, el año 2024, en marzo del 2024, vamos a cumplir el sueño de 8 deportistas de nuestro establecimiento para poder representarnos en la categoría School a los Andes y también a las escuelas públicas, a las escuelas municipales. Así que ese es mi desafío, que el desafío que tenemos con Belén, que es entrenadora de la escuela,
es el desafío que tenemos para poder llevar a estos chicos, que algo que se viene tramitando hace mucho tiempo. Me imagino, me imagino. Y el año 2022, el año pasado, viajamos con otra categoría Open Coed nivel 4, International Open Coed. ¿A dónde? A otro campeonato, que es All Star World. Y bueno, ahí nos dieron... ¿Pero a otro país? Al mismo país, Orlando, Florida, pero ya en diferentes fechas. Perfecto. Este es un campeonato mundial, que este es All Star World, donde nos dieron, bueno, esta medalla de participación, que esta medalla la tienen todos los deportistas que participan en el campeonato. Y van 5, 10, cada uno tiene una... Cada deportista tiene una medalla de esa. También llamativas y vistosas. Y lo entretenido de ese campeonato de All Star World es que fue nuestro salto también con la compañía, con Doble Company, porque nosotros, además de llevar al Club Gárgolas, porque nosotros llevamos al equipo, ¿ya?, como Doble Company, llevamos 72 deportistas a Estados Unidos. Llevamos a un equipo de Serena, a un equipo de Santiago y Gárgolas. Bien, a continuación tenemos la música, siempre ha estado presente en nuestro programa. Tenemos a Débora Berríos, ella es conocida como Flor del Valle y nos viene a cantar una hermosa canción. Aunque no sea sacerdote. Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Hoy quiero confesar que estoy enamorada, para matar los rumores de aquella esquina. Me gusta el perfume de claveles y que llevo en el alma Andalucía. Hoy quiero confesar que estoy algo cansada de llevar esta estrella que pesa tanto, que perdí en el camino tantas cosas que me hicieron a veces tanto daño, tanto daño. Hoy quiero confesar. Muy bien, muchas gracias. Ahí teníamos un poquito. Clon Risas Aconcagua también estuvo con nosotros este año pasado, 2023, y chequeamos un poco de cómo lo hacen con estas actividades para reunir fondos. Señor director, cuando quiera. Dentro de aparte de llevar alegría y todo, siempre es bueno dejarles como un pequeño recuerdo del clon, ¿cierto? Exacto. En este caso le pueden dejar un juguetito, le pueden dejar pañales o... algún juguito, no sé, alguna colación. Sí, igual muchas veces la mamá no está los recursos para tener siempre los pañales y es lo que más se ocupa. Y lo mismo para nuestros adultos mayores. Oye, qué buen punto, porque muchas veces uno dice, oye, ¿cómo lo puedo hacer yo? Porque me ha ido tan bien en la vida y quiero devolverle un poco todas estas bendiciones que yo he tenido. ¿Cómo puedo ayudar? Bueno, muchas veces, bueno, aquí está la opción. Una de las opciones es regalar pañales. Sí. Pañales de adultos. Para adultos mayores. Para adultos mayores. Para pequeños, para pequeños, bebés, ¿cierto? ¿Juguetes? Juguetes también, sí. Desde 0 a 15 años estamos necesitando últimamente. Y, si no me equivoco, ¿qué más? ¿Y cómo el rebote, cómo es el rebote de la gente cuando ustedes piden cooperación, por ejemplo? ¿Llega poquita cosa? ¿Llega una buena cantidad? ¿Están bien aperados, como se dice? Mira, hasta hace poco había muy bajita la ayuda, muy bajita. Y ya ahora estos últimos días ya nos llegó... Lo que pasa es que activamos la campanita del mes de la niñez, que es por el mes de agosto, todo el mes de agosto. Y ahí empezamos a pedir regalitos para los niños con discapacidad oncológica y niños de hospitales. Y partimos muy lentito, muy bajo, muy bajo. Y gracias a Dios... Casi a ras de piso. Exacto, partimos muy bajito. Y gracias a Dios
y las vueltas de la vida, hemos recibido mucha ayuda, mucha ayuda. Y buenísimo. Cada vez que se activa como una campanita, y bueno, los siempre activo siempre, muchas veces los seguidores de Clown Risa Aconcagua en nuestra página de Facebook. ¿Ya? Empiezan a reenviar, a reenviar, a reenviar, a reenviar, a compartir, compartir, compartir. Y a eso ustedes le llaman reactivar la campanita. Exacto, activar campanita. Y así como nos llega bastante ayuda. Bien, tenemos que decir que este año 2024 Casa Ani sigue con nosotros y este es uno de los últimos modelos que ha llegado a todas las tiendas de Casa Ani del Gran Valle del Aconcagua. Continuamos con nuestros sponsors. Comercial Automotriz Independencia, abierto de lunes a viernes de 9:15 a 19 horas y sábados de 9:15 a 14 horas. La página está apareciendo en pantalla, ahí también encontrarán su número para agendar su hora de taller. Como siempre, con las mejores marcas en insumos, baterías, repuestos y neumáticos. Fagalde Ingeniería en Climatización. Son una empresa con más de 7 años de experiencia que los avalan. Nuestro valle se caracteriza por las altas temperaturas en verano y las bajas temperaturas en invierno. Por lo mismo, necesitas climatizar tus ambientes con profesionales en el área. Toda la información de contacto está en la parte baja del video. Recuerda, Fagalde Ingeniería en Climatización. Estuvo con nosotros también nuestra querida amiga Nancy Zúñiga, dirigente social, y nos habla qué la motivó a estudiar trabajo social. Chequeemos. Y después, un día como a las 7 de la mañana, me suena el teléfono. Y atiendo y era mi hija. Mi hija vive y trabaja en Santiago, Pía. Y Pía me dice, mamita, 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 ¿qué pasó, hija? Te felicito. Y yo le dije, ¿por qué? Sacaste 530... punto, mamá, pero te pasaste, te soy sí. Seca, de verdad me siento súper orgullosa de ti y estoy contenta, voy a ir a la noche para que lo celebremos. Todos contentos, mi hijo, todos ellos, mira. Todo, mi familia, mi sobrina, mis nietos, todos, felicitaciones. Ya te sentís como que te subiste arriba de... Claro, te elevan claro, arriba de una catedral, así sí. Como... Entonces, no, fue fantástico, te digo. Y después mi hija me dice la Pía, porque la Pía es la que siempre, ella es la que a mí me apoya. En todo, incondicional. Incondicional, económicamente y todo, ella. Me dice, mamita, ¿qué piensas hacer? ¿Piensas seguir estudiando? Yo le dije, ¿sabes qué? Que yo pienso seguir estudiando. ¿Y qué quieres estudiar? Yo quiero estudiar trabajo social. ¿Y por qué? Llevo 35 años haciendo, tengo calle. O sea, yo tengo toda ¿Tienes la oficio? Tengo toda la práctica del mundo. ¿Te falta la teoría? Me falta la teoría. Y eso vine a obtener al instituto. En el instituto dije yo, ya, aquí vamos con todo. Y a mi hijo, déjame contarte. Ya, el primer día que iba a ir al instituto, le dije, mire, niño, yo le voy a decir algo. Todavía no tengo claro si voy a ir a pasarlo súper bien, a estudiar. No tengo idea. Pero lo voy a definir cuando vaya entrando al instituto. Ay, mamá, ¿cómo se te ocurre? Tenés que pasarlo bien y claro, estudiar. Las dos cosas a la vez, se puede. Sí, se puede. No, yo me siento súper bien en mi curso. Aparte de que las chiquillas me quieren harto y siempre están preocupadas. Yo digo, recíproco, porque yo también, yo soy súper mamá para las cosas. La mayoría de las niñas son jovencitas. ¿La miras como una hija o no? Sí, como sí, cualquier cosa ya está. Oye, pucha, hemos trabajado mucho, vamos a tal parte, este fin de semana, ¿qué le pasa? Ok, ya listo, y las acompaño. Qué bien. Lo pasamos súper. Oye, porque también me imagino yo que cuidando, bueno, criando a tus nietos un par de años, quedándote hasta el final con los papás, los cuidaste a los dos, ¿cierto? A los dos, hasta que se fueron. Hasta que partieron. Me imagino que en ese entonces eras una cuidadora a tiempo completo, 24-7. 24-7, sí. Anulada completamente tú. Sí. La prioridad eran tus papás. Cuando ellos se van a descansar, a ti te sobra el tiempo después. Te queda mucho tiempo como, ¿qué es lo que hago ahora con mi vida, no? Me imagino que te cuestionaste eso. Sí. Sí. Ahí decidí estudiar, po. Tuvimos también la presencia de Rodrigo Castillo, retablista, y nos cuenta en qué consiste este hermoso trabajo. Revisemos, por favor. Porque además de chico siempre me gustó así como lo vintage, como te comentaba antes. Ah, claro. Me gusta lo antiguo, por eso el rescate, para mí el rescate patrimonial en los retablos es lo fundamental, es lo más importante. Uh-huh.
Entonces, quedó latente y de a poco fui, de repente hacía alguno que otro retablo, cosas así, pero ya definitivo hace unos 10 años ya. Oye, contémosle a la gente, porque yo me estuve empapando un poco el tema, los retablos, si uno va a la definición de retablos, ¿cierto? En el diccionario habla de que eran como las fachadas o la ornamentación que se hacían en la parte trasera de donde hablaba el cura en la iglesia, que era como la parte de la cúpula. Claro. Esos eran los retablos, ¿cierto? De ahí nace. Claro, en el fondo de la tradición española, que te decía, que viene del Belén. En España le llaman Belénes. 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 ¿Por qué? Porque obviamente es donde nació Jesús. Y la reproducción básicamente es el retablo, la cueva donde nació Jesús, el pesebre. Sí. Entonces, en España te encuentras muchas reproducciones, belenes que le llaman, que son reproducciones del lugares pintorescos. Claro, donde nació Jesús. También. Entonces, lo hacen en cuevas, casas, establos, propiamente tal. Entonces, viene de ahí. Y sí, ya hay parte donde ya son las partes de la iglesia, que ya son retablos, propiamente tal. Y yo diría que en ese sentido, lo que más se asemeja a eso son México, Ecuador, Colombia, tienen una tradición muy similar a la española. Aquí en Chile ya se alejó un poco de eso propiamente tal para hacer un poco ya lo que son reproducciones de fachadas de todo tipo y se le llama retablo igual. Entiendo. Oye, bonito. De hecho, estamos viendo, estas son como casas coloniales antiguas, ¿cierto? Claro. Acá, por ejemplo, la de atrás son esas. A ver, descríbela mientras yo la tengo acá en la pantalla, la tengo ahí en la cámara, ¿cierto? Se ve bastante bien. Descríbela un poquito. Puntualmente esa es una casa tradicional del valle. Ajá. Típica casa de campo. Me gusta como darle ese tono envejecido que tienen las casas con la teja de adobe, de arcilla. Las tejas son de verdad de arcilla. ¿Ya? Y el revoque que tienen, la casa, los muros. Como el estuco, eso. Claro, también es de adobe. Es la misma mezcla de adobe. Es decir, tiene tierra, tiene un poco de arcilla, tiene un poquito de paja molida. ¿Ya? Es la misma mezcla. Las puertas son de madera. Sí, eso veo. ¿Ya? Este es un trabajo realmente meticuloso. Casi sí. De relojero, ¿no? Claro. Sí, requiere harta paciencia y harta dedicación, especialmente para hacer los detalles, especialmente en ese tipo donde uno quiere ponerle más detalle al retablo. La música siempre ha estado presente en nuestro programa y es así como nuestro amigo Sebastián Gieser, pianista, nos habla de la reacción que tuvo Fernando Viergo cuando escuchó, a través de su piano, la canción El tiempo en las Bastillas. Chequeemos. Oye, bien, ¿te esperabas tú, por ejemplo, que Fernando dedicara unas palabras? No, las redes sociales hacen esa magia, porque cuando yo, por ejemplo, toco un tema de Fernando Viergo o de otro artista, lo etiqueto. Entonces la mayoría de la gente no ve las etiquetas. Pero sí me pasó con Fernando Viergo que sí la vio y me comentó que le había gustado. Pasó un tiempo y Eduardo Palacio, el que era de Mega, el conductor de la noticia, sí, hermano de Benjamín de TVN, muy circunspecto. Me entrevistó en un late que tiene él, así como el tuyo, pero online, con dos pantallas. Sí. También vi parte conversando con Eduardo, señor. Sí. Y él me dijo, le voy a preguntar a Fernando si te puedo dar el teléfono, porque yo le dije, Fernando, le gustó uno de los temas. Entonces Eduardo Palacio le pregunta a Fernando Viergo si me puede dar el teléfono. O sea, Fernando podría ser en este caso el piano. O sea, cuando digo el piano, digo el puente. El puente. Porque tú dices que el Eduardo piano Palacio es un puente. Fue el puente. Sí, Eduardo Palacio fue el puente. Claro, entonces, fue el piano. Me dice, sí, dice Fernando que lo llames. Ahí está el número. Buenísimo. Fernando, yo lo guardé en mi WhatsApp. Aló, don Fernando, sí, yo soy el que toca su música. Oye, me dijo, gracias, me encantó. Súper humilde el gallo. Un halago, sí. Me dijo, oye, pero qué lindo, te sonaba el tiempo en las Bastillas y escucha este. Y me empezó a decir, quizás puedas tocar otras canciones. Nosotros, señor director, lo conocimos en el sur, ¿cierto, Fernando Viergo? Una vez cuando andábamos con el grupo de la noche. Estaba Fernando Viergo también, parte del show de esa noche. No, te muestro más o menos cómo, dale. La tocabas. Thank you.
Algo así. Bien. El arte se manifiesta a través de nuestro amigo Hugo Palma, malabarista, y nos habla de los talleres que realizó en el Parque Ambrosio O'Higgins. ¿Y cómo vale decir que entonces los fines de semana te vas a...? No. Los días jueves, ¿ya?, estoy haciéndome el tiempo desde las 7 de la tarde en el parque. Porque Ambrosio O'Higgins. Ambrosio O'Higgins de los Andes. ¿Y qué es lo que estás haciendo ahí? Estoy haciendo taller de malabarismo para todo público, para niños, adultos. Oye, pero eso es muy bueno. Lo que lleguen gratuitamente, todo por amor al arte, porque me gusta y quiero que se expanda este arte. Y así los niños de repente les van gustando. Oye, pero espérate, ¿y eso? ¿Sí? ¿Quién te dijo? ¿Te nació nomás? Me nació. ¿Sí? Y tengo un amigo que ahora me está apoyando con el taller, que también es malabarista, que lo conocimos de hace años. Ah, y él hace solo otro tipo de malabarismo diferente al que hago yo. ¿Ya? Entonces lo complementamos y conversamos y entonces estamos aperrando con esto. Oye, ¿y llega gente? Sí, llega gente, transeúnte más que nada. Todavía no tenemos gente que vaya fijamente, o sea, aparte de mis hijos, que ellos están yendo siempre. ¿Cuántos hijos tienes tú? Tengo 3. No pierdas el tiempo, bastante joven por lo demás. Sí. Oye, 3 hijos. Cada 4 años. ¿Cada 4 años? Cada 4 años, somos bisiestos. Oh, oye, ¿qué edad tiene tu niño? Mi hija menor está por cumplir 3. Tengo una hija del medio de 7 y mi hijo mayor tiene 11. ¿Y 11? 11, sí. Qué bien. ¿Y a ellos también les gusta? A ellos les gusta el malabarismo, sí. Y me acompañan. Los 2 más grandes, por lo menos. Bien, vamos a una pequeña pausa comercial. Usted siga en nuestra compañía, que vamos y regresamos. Somos una empresa del Valle de la Aconcagua. Contamos con neumáticos en todas las medidas, o si no, lo traemos por encargo. Tenemos todos los aceites y lubricantes recomendados por las marcas oficiales. Contamos también con tecnología de punta para chequear su vehículo. Y además, la más amplia variedad de baterías en las marcas más importantes a nivel país. Somos Comercial Automotriz Independencia. Bien, ya estamos de regreso en este segundo bloque y vamos a partir con nuestro amigo Manuel Vicencio, que siempre nos está acompañando en el matinal de Vive Aconcagua. Vamos a hablar de cómo nace su interés por el clima. Bien, yo tengo recuerdo de mi infancia, 6-7 años. ¿Ah? Un primo mayor que yo, que aún vive por aquí, por San Esteban, René Alfaro Escobar, era muy adicto a mirar el subirnos al techo, me invitaba a subir al techo de su casa a mirar a los cerros de San Felipe a ver si venía la lluvia. Mira. Entonces, y de ahí yo me acostumbré a estar siempre mirando al cielo. Una de las cosas que hago frecuentemente siempre es mirar al cielo. ¿Qué novedades? Porque mucha gente, y lo veo lamentablemente, muchas personas miran el suelo, caminan mirando el piso. Ahora a lo mejor yo estoy un poco jibado así por los años, pero siempre mirando al cielo, a ver qué novedades nos muestran. Entonces ahí nace esta situación de preocuparme de qué ganas yo de poder predecir la lluvia. Después aparece un personaje en la televisión que algunas personas en Chile lo recordarán, don Julio Duarte. Sí. Un tipo que hizo
ameno, necesario, calvo, sí. Con unos lentes grandes, negros. Sí. Sí, tenía unas tías, siempre tenía unas tías en algún lugar que las saludaba. Sí. Y yo creo que mucha intuición de él, porque no había los medios de hoy para pronosticar el tiempo, pero siempre su pronóstico era bueno. Entonces yo tenía esa inquietud, ¿cómo hago yo para poder predecir el tiempo? Aunque sea aquí en mi Valle de la Aconcagua. Y después aparece un amigo también, compañero de colegio, ajá, Silvio Arzani, hijo, el papá fue ingeniero agrónomo, que tenía que ver con cargos y veía las siembras de trigo aquí en el Valle de la Aconcagua. Años atrás, el tabaco, la curagüilla, el trigo, en fin, eran los cultivos más frecuentes. Sí, verdad. Y aparece Silvio Arzani, hijo, en el lugar que yo trabajaba allá, en el Fundo Palomar de Manquehue, y bueno, mi jefe en ese momento se da cuenta de mi afición por la meteorología y me dice: Manuel, yo necesito un buen pronóstico, búsquese todas las formas, porque en ese tiempo había cosechas que requerían de 300 a 400 personas. ¡Wow! Cosecha de mandarina. Y el pronóstico tenía que ser más o menos exacto. Exacto. La psicología es un tema que nos interesa a todos. Tuvimos a nuestra amiga Patricia Cariola y nos habla del bullying en el colegio. Hacen un dolor de estómago, fabrican, claro, un dolorcito de cabeza, vómitos, tos, ¿te fijas? Entonces la mamá puede pensar que el niño la está manipulando. Y de cierta manera, desde lo más inconsciente, puede que sí. Claro. Porque el pequeño no sabe decir, Pedrito me dijo esto, me dijo lo otro, me dijo guatón, qué sé yo. Y tampoco lo quiere repetir. Porque y tampoco porque es doloroso para él. Malos recuerdos, ¿no? Exacto. No es algo agradable. O bien no solo con palabras te pueden herir. A lo mejor te están haciendo, te acosan quitándote la colación. O sea, un niño que lleva dos colaciones y cada recreo le quitan las dos colaciones, eso también es molestar al otro. No respetar, ¿cierto? Entonces, mira, esto abarca tanto, José Luis, pero así a modo general y el tiempo es tan corto. Tenemos que fijarnos en eso. Ya el adolescente empieza también, tú lo notas más retraído. Ya las mamás me dicen, está todo el día en el celular. Todo el día en el celular. Ya ponga no el horario. Ya no me habla, ya qué sé yo. Se encierra la pieza en el celular. No me habla, está triste, está almorzando, se para y se va. No me tiene confianza, no me cuenta sus cosas. Entonces, ¿cómo el papá puede entrar ahí, por ejemplo, algún tips así como que pueda servir de ayuda a tanta gente que está viendo el programa o que está enganchando en el tema y le interesa y se está quedando ahora? ¿Qué herramienta tú les puedes entregar desde tu conocimiento a los padres para poder entrar a picar y entrar a, por ahí, entrar a la vida de los niños? Mira, principalmente la confianza, ¿ya? Porque los niños, por lo general, no le tienen la confianza suficiente a los papás para decirles lo que les pasa. ¿Por qué? Por temor. Porque no saben cómo va a reaccionar el papá. A lo mejor el papá va a minimizar lo que le pasa. Está exagerando, ¿cómo tanto? Ya. Hazte hombre, ya está bueno. Claro, dale un coscacho también, pues pégale un combo. ¿Cierto? Hay algunos, sí. Claro, oye, no seas niña. Las niñas, claro, lloran, o las niñas, qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa? Que quedan peor. Y lo otro es el temor. O sea, si le cuento a mi papá y me castiga, o si le cuento a mi papá y me reta. Además. Quedo con una sobrecarga, entonces. Exactamente. ¿Te fijas? Entonces no es tan fácil. El papá, la mamá, tienen que darle confianza al hijo, decirle, por ejemplo, algo del día a día. Ya, primer lugar, sacarlo fuera de la casa. No dentro de la casa, en su pieza, en el ambiente que el niño está siempre. No en su zona de confort, sino que, ejemplo, lo llevo al parque, ¿verdad? Un día en la tarde, perfecto, una horita, lo saco al parque, como si nada, y en eso le digo, no sé, en algún momento de más confianza, le digo, hijo, ¿qué te pasa? ¿Te he notado triste? ¿Hay algo que te está molestando en el colegio? ¿O te pasa algo en el colegio? ¿Tienes problemas con alguna amiga, con alguna tía, con algún tío? Porque pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Bien, los juegos de mesa siempre son una gran atracción para compartir en familia. Los hermanos Varela dan vida a Wit in Play y nos hablan de uno de sus últimos juegos. Hablamos de Desamparados.
hicimos el prototipo de Desamparado. Y Desamparado... ¿Este que está acá? Ese que está acá. Wow. Ese está el prototipo y un saludo para Carlos Alberto. Carlos Alberto García. Que le encantó el juego. Carlos Alberto, nuestro amigo personal, ¿no? Nuestro amigo personal, el mismísimo Carlos Alberto. Ah, y le encantó bueno, el juego. Le gusta este tipo de juego. Le encantó tanto que ¿ya? no lo podía soportar. Que no. ¿Y cuánto vienen los miligos? No, falta todavía, el próximo año falta. Y no lo pudo soportar más. Y dijo, ¿saben qué? Acá está la plata. Después me la devuelven con lo que vaya rindiendo el juego. Y hagan la otra marca, saquen el juego. O sea, ya es socio también. Es socio. Cabe destacar que Carlos es parte de Within Play, es parte de los socios de Within Play. ¿Ya? Así que siempre está... Él no está en la parte del trabajo, del diseño, pero está en la parte del juego que hacemos. Él pasa por... Probamos. De hecho, nos juntamos todas las semanas con él a jugar el juego. Entonces, es parte de la sinergia de hacer juego. Perfecto. Entonces, claro, nosotros, por nuestra línea editorial, había muchos juegos que se estaban quedando de lado. Y como decía el Dani, yo estaba trabajando... Entrampados, por ahí. Entrampados. Estaba trabajando en este paralelamente. Y si no es por el Carlos que nos da este empujón o nos dice, háganlo, nosotros teníamos otros proyectos, pero no nos queríamos arriesgar a hacer algo que se saliera de nuestro público. Oye, y además que acá me cautiva mucho porque yo vi una película en donde dos francotiradores se batían a balazo, ¿cierto? De un extremo a otro. Justamente ahí en Stalingrado. En Stalingrado. Bueno, esa película es parte de la inspiración de este juego. Y otra película rusa, creo no, que es una película bielorrusa, que no recuerdo bien el nombre, pero si ustedes la buscan en YouTube les va a aparecer al tiro, película sobre la Segunda Guerra Mundial de Bielorrusia, que es dramática. Es casi una, es como de terror. Wow. Tú sentís como terror al ver la película por cómo... Muy tétrica. Muy tétrica por la presencia de los nazis, ¿cachai? Generan un terror, es como una fuerza sobrenatural que está invadiéndolo. Bueno, como decía el Dani, yo empecé a ver muchos documentales que se trataban sobre las cartas que escribían los soldados a sus padres. Y eso a mí me generó como una especie de conflicto emocional adentro que lo quería como transmitir. Y a mí me gusta contar historias. Y descubrí en los juegos la forma de desahogar todo eso que tenía adentro. Qué interesante, ¿eh? Y empecé a diseñar Desamparado. Ahora vamos a compartir un momento lúdico junto a nuestro amigo Álvaro Vélez, mago, que nos va a sorprender con uno de sus trucos. Bien. Voy a hacer algo más, pero con cartas, mejor aquí. Cartas de carioca, de póker. La mayoría las conoce. Tremenda moneda, primera vez que veo esta moneda. ¿Ya? Y vamos a mezclar un poco. Tú me tienes que decir que paremos y vamos a elegir una carta. Pero vamos a mezclar un poco antes. ¿Ya? Dime stop cuando tú quieras. Stop. Saca la carta. Que todo el mundo la vea. La muestra la cámara. Claro, que la cámara la vea. Ahí está. Sí. Perfecto. ¿La vuelvo a ocultar? Sí, sí, sí. Ya, la tengo. Y déjala por acá. Ahí, listo, sí, la tengo. Cuando yo te diga, ahora déjala acá. ¿Qué? Ah. ¿Ya la dejaste acá? Ya la dejé antes. Chuta. A ver. Ya, pero igual tengo algo acá. Siempre que me pasan estas cosas, tengo acá la billetera. Pero no es para mostrar, no es para devolver abono, ni propina, ni nada. Es ya. Para... mostrar la diferencia entre sorpresa y magia. Por ejemplo, sorpresa generalmente de que una billetera salga a fuego genera cierta sorpresa. Señor, esto es real. Pero por ejemplo, que dentro hay una carta, solamente una carta ya sería ya. Mágico. ¿Cuál era tu carta? El 6 de diamante rojo. ¿Cómo? ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Bien! Hoy está buenísimo. Sí. Oye, y la billetera que se incendia. Dios. Emiola Banda también estuvo con nosotros esta temporada 2023 y nos van a interpretar una canción de su autoría. Señor director, cuando quiera. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esto es Fuckboy. Tengo la mente muy nublada por ahora. Actuar bien no era parte del trato. Creo que no me gusta el yoga. Ey, y no creo en el zodiaco. Estaba helado ese día y tal vez por eso te dije que te quería.
a veces bueno que lo sepas. Porque si te digo eso es porque me interesa. Estaba helado ese día, oh, y tal vez por eso te dije que te quería. Sabes, es bueno que lo sepas. Porque si te digo eso es porque me interesa. Esta temporada 2024, Casa Ani sigue con nosotros y obviamente entregando los últimos modelos en el mercado. Esta es una zapatilla de la familia Nike que está en todas las tiendas de Casa Ani del Gran Valle del Aconcagua. Tienen que ir por la suya. Continuamos con nuestros sponsors. Comercial Automotriz Independencia, abierto de lunes a viernes de 9:15 a 19 horas y sábados de 9:15 a 14 horas. La página está apareciendo en pantalla, ahí también encontrarán su número para agendar su hora de taller. Como siempre, con las mejores marcas en insumos, baterías, repuestos y neumáticos. Fagalde Ingeniería en Climatización. Son una empresa con más de 7 años de experiencia que los avalan. Nuestro valle se caracteriza por las altas temperaturas en verano y las bajas temperaturas en invierno. Por lo mismo, necesitas climatizar tus ambientes con profesionales en el área. Toda la información de contacto está en la parte baja del video. Recuerda, Fagalde Ingeniería en Climatización. Ahora vamos a escuchar a Rubí Monroy y Alejandro Di Marco. Ellos fueron nuestros primeros invitados en esta temporada pasada, año 2023. Así que, señor director, póngale play. Lanzamos el videoclip La Loca Foller. ¿La Loca? La Loca Foller. Foller. Sí. ¿De qué trata? ¡Epa! Ahí está la cuestión, ¿eh? Dos cucharas y a la papa, cuéntamelo todo. La Loca Foller es una mujer que vivió en el sur de Chile, es una descendiente francesa alemana que murió en el 2003. Esta mujer sufre de esquizofrenia como a los 16 años y empieza a tejerse una historia alrededor de ella. Yo viví 2 años en Osorno, tuve una conexión con ella, con su historia, y hice un folk blues, que también lo grabamos en Mendoza, y yo viajé en agosto del año pasado exclusivamente a grabar ese video a Osorno. Lo grabamos en su castillo. Ella murió en un castillo abandonado de madera que todavía existe y se está cayendo a pedazos. Busque y googleen el castillo Foller y va a aparecer. Bueno, vamos a lanzar un video de esa canción que ya está en la plataforma Spotify, La Loca Foller. Mira qué bien. Y estamos ahí muy entusiasmados. Obviamente que no es un video así tirado como quien tira la basura, no sé, a las 8 de la noche en la casa. Es un video con un guión donde vos te vas a meter adentro de una película, donde vos vas a vivir una experiencia cuando te metas. O sea, por eso nosotros lo vamos a invitar a que se metan ahora en YouTube para buscar La Loca Foller de Rubí Monroy, ¿no? Por supuesto. Y vean nuestro trabajo ahí, porque ahí van a encontrarse con varias sorpresas también. Bien, nuestro colega Rafael López y su radio Crecer 89.9 de Putaendo nos habla de sus inicios y cómo llega al mundo de las comunicaciones. Este medio de comunicación que se llama Radio Crecer, me gusta el nombre porque invita a las personas como a crecer, a aspirar a algo más. ¿Cierto? Tengo que contar algo respecto a eso. ¿Cómo nace el nombre? Me interesa saber. Mira, eso. Mira, el nombre nace simplemente porque teníamos que tener un nombre para la radio, no habíamos ganado este proyecto y que obviamente teníamos que echarlo a andar. Yo buscaba nombre, no encontraba, anotaba en una libreta. Y un día estaba en casa de un amigo y abrimos unas cajas. ¿Ya? Y aparece Crecer en la caja. ¿Crecer? Crecer. Una caja decía Crecer. No me acuerdo cuál era el concepto en general y a lo que invitaba. Ajá. Pero, ya pues, la radio se va a llamar Crecer, porque ¿qué representa? Sentido. Tiene muchas cosas para poder representar. Crecer en la vida, crecer en salud, crecer en noticias, crecer, etcétera, etcétera.
Y ahí se gestó el nombre de la Radio Crecer, fíjate, y llevamos ya, a ver, 2016, vamos a cumplir 8 años, si no me equivoco, y hemos potenciado muchísimo. Partimos siendo una radio local, ahora llegamos a toda la provincia de Aconcagua. Oh, eso buenísimo. Y nuestro proyecto básicamente es música. Nosotros orientamos toda nuestra programación a buena música. Oye, hay gente en este momento que está viendo a través de la pantalla y dice, oh, qué bueno, hay Radio Crecer, o no la he escuchado, me gustaría, dame por favor el dial y cuéntame qué tipo de música las personas pueden encontrar ahí. Bueno, el dial de la Radio Crecer es el 89.9, llegamos a todas las comunas de Aconcagua. Del Valle de Aconcagua. Del Valle de Aconcagua, sí. Y nuestra música es ochentera, básicamente. Ah, sabes, qué bien. 80, 90, por ahí nos payamos. Y también potenciamos un poco lo que son los recuerdos de los 70, de los 60. Y en ese sentido y en ese aspecto, fíjate, nos ha ido muy bien. Muy bien. Tenemos una gran sintonía, gente que nos felicita, gente que nos escucha, gente que nos insta a seguir creciendo. Ahora nuestra amiga Marioli Lucero, profesora de educación diferencial, nos habla del inicio de su escuela. Nombre, Mis Nuevas Palabras. Sí, es sí. Que la escuela Mis Nuevas Palabras es una escuela que nació para trabajar con chicos con trastornos específicos del lenguaje. Uh-huh. Y después, cuando fuimos viendo la necesidad y cuando yo me empecé a especializar y teníamos un espacio, creamos este espacio también para chicos con la condición del autismo. Y este año yo, motivada porque mis hijos estudiaban acá en los Andes, ¿cierto? Busqué un espacio aquí y creé una escuela solo para chicos con la condición del autismo, pero acá en los Andes. Y esa escuela se llama Nuestro Mundo Diverso. ¿Y dónde está el espacio geográfico? De? La escuela se ubica en La Garrigue 265, en lo que se llama, o aquí le dicen, ex Villa Ferroviaria. Ah, ¿ya? Perfecto. Ahí ya. Estamos ubicados ahí, empezamos este año. Fue un espacio que luché mucho por crear porque yo, que atiendo en consulta particular también haciendo solo diagnóstico porque no me alcanza el tiempo para hacer intervención, pero haciendo diagnósticos con AOS y ADR me he dado cuenta que había mucha necesidad de tener un espacio educativo especializado en niños y que aquí existía en la escuela Paicaví, pero que no tenía cabida para todos los niños y la demanda que había. Entonces ahí empecé a trabajar este proyecto en mi cabeza hace un tiempo atrás y bueno, se concretó este año en marzo. Yo quería hacer este espacio un espacio particular subvencionado y eso que las mismo. Familias no tuvieran que pagar. Eso yo ¿ya? te quería preguntar justamente cómo se financian este tipo de espacios que son tan necesarios y que mucha gente anda desesperada por poder nutrirse de tanto conocimiento, técnica. Sí, es que sabes que una familia con un niño o una hija, un hijo diagnosticado con autismo lleva una mochila bien pesada, sí. ¿Ya? Y es permanente en el y tiempo. Y es permanente, digamos, claro, o sea, la siempre. Condición lo va a acompañar toda la vida. También nos visitó nuestra querida amiga Priscila Anaís. Ella es cantante y nos habla de las temáticas de sus canciones. Escuchemos, por favor. ¿Cuál fue tu primera canción y en qué te inspiraste para poder elaborar Bueno, cuando la historia. Cuando cantaba música ranchera, que fueron mis primeros discos, eran cover. Como que, ajá. No sé, he escuchado esta canción, me gusta, mandábamos hacer la pista y la grabamos. La voy a hacer mía. Claro, pero te voy a hablar de mi proyecto de ahora, que estas canciones sí son canciones inspiradas en mí. Bueno, bien. La primera canción, la que estamos lanzando, se llama Amiga Traidora. No ha sido un caso que me ha pasado. Pero por favor. Creo yo. Te no pusiste sé. El parche no. Este día. No, que el otro día me preguntaron y yo dije, no. O sea, yo creo que no. pero. Por lo que me han contado. Por lo que me han contado, claro, porque uno nunca sabe. Ajá. Pero no. Fue una letra que me gustó mucho porque, obviamente, de vivencias muy cercanas que uno sabe que pasan esas cosas de que se confía vamos. Mucho en el amigo, en la amiga, sí. Pero en al final se confunde las dice. Cosas. Sí. Y hay gente que se siente muy traicionada y pasan, son historias reales. Bueno, las otras canciones, un spoiler, la otra canción, yo llegué al estudio, era una canción de amor, muy de amor, y yo así quedo mirando a mi productor, le digo, no, ¿sabes qué? Yo no me veo cantándole al amor así como de muriendo verdad. De amor por un hombre, ¿por qué siempre tiene que ser la mujer? Le dije yo, como sufriendo de amor por un hombre. Hagámoslo ¿por qué revés. Yo no me puedo ir con un hombre? ¿Por qué yo no puedo dejar a ese hombre que es machista y que
como liberarme de, y ahí nace esa canción. La otra canción que también tenemos preparada es dedicada 100% a las mujeres, del empoderamiento femenino, que también quería hablar de eso en una de mis canciones. Ah, qué bien. Esto es otra cosa, es el nombre de esta agrupación folclórica que nos cantan que vivan las fiestas patrias. Vamos. Aprovechando que estamos de cumpleaños. Cuando quieran. Démosle nomás. Arráncate nomás. Ya, chiquillo, oye, llegaron las cuecas, ley, oye, ¿eh? Déjale. Lárgate nomás, roto. Ya, vámonos. Que vivan las fiestas patrias. Las flores de primavera. Las flores de primavera. Y los aires dieciocheros. Que juegan con mi bandera. Que vivan las fiestas patrias. ¡Ay, viva la independencia! ¡Caramba del mes glorioso! Con tamboreo y guipa, caramba, llevo el 18. Así que se oiga. Viva la independencia, caramba, del mes glorioso, lárgate. Ay, llevo el 18, sí. Caramba, que viva Chile. La cueca en el ley, caramba, los volantines. Ay, de gusto me emborracho. ¿Con qué, oiga? Caramba, con chicha en cacho. Éjale. Éjale. Cáilala. Cáilala. Cala, 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 cala. Pero qué bien. Queridos amigos y amigas, estamos llegando al fin de este compacto año 2023 y claramente todos cordialmente invitados, porque la próxima semana arrancamos con nueva escenografía y también con nuevos e interesantes invitados. Todos cordialmente invitados. Nos vemos en la próxima. Que les habla J.L. Silva, un servidor.